Martes primero de octubre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, un aniversario de preparación a la conmemoración del bicentenario de la independencia de Guayaquil, capital económica no petrolero y el espacio que necesita para desarrollar sus actividades productivas con un entorno de seguridad ciudadana, seguridad jurídica, desarrollo de su infraestructura. Además estará con nosotros Jorge Rivera, el representante del sector lácteo en la Cámara de Comercio y Turismo del Ecuador en Europa. Vamos a hablar sobre la criminalización del suero líquido de leche en el COIP. Ahuyenta la inversión y facilita el desempleo. El presidente Moreno debe ejercer el veto presidencial, total o modificatorio. Lo vamos a analizar. Y también estará Paulina Araujo, penalista, catedrática universitaria. Vamos a hablar sobre las reformas al COIP. Despenaliza el contrabando de combustibles subsidiados, los utilizados como precursores químicos de la industria ilícita de la droga. ¿La ley penal debe amedrentar o estimula el cometimiento del delito? El gobierno ha anunciado un proyecto de ley de urgencia económica para presentar hoy a la Asamblea Nacional de acuerdo a su compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Alfredo, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días. Buen día a todos. Lo hace un gobierno cuyo frente económico está dirigido por empresarios y respaldado por una mayoría parlamentaria móvil del partido de gobierno, los dos bloques con precandidatos presidenciales, las bancadas independientes y la única de oposición originada en el partido de gobierno. Eso políticamente revela que todos están embarcados, porque el Ecuador es de todos, para pagar la deuda correísta y el continuismo de Lenín Moreno. Pero según el sistema de las mayorías móviles, medidas y reformas están separadas para votar por tramos temáticos y para cada tema hay una mayoría diferente, según los intereses de cada quien. Para unos irse en paz el 2021, para otros recibir la mesa servida en 2021, para otros que quede constancia que se continuó con la misma jeringa y para todos un nicho reservado para lavarse las manos. Pues si hay un cabo suelto, el presidencialismo prevé el veto presidencial. Eso será lo que viene, con un modelo sui generis de ajuste con crecimiento económico, de más deuda para pagar deuda, un cóctel en el que cada parte pone lo suyo. Por eso todo cambia, pero nada cambia, porque a los que dicen que van a dar empleo se les quita impuestos y se los aumentan a la minoría de siempre, los que trabajan en relación de dependencia y a los vulnerables que gozan de exenciones. Además, como no quieren ser impopulares en Quito para las elecciones, no habrá reducción de masa salarial clientelar en la medida ofrecida, ni tampoco en el subsidio a los combustibles. En consecuencia, crecerá la deuda que tendrá que pagar el gobierno del 2025, de la única forma que existe, con más impuestos, por lo que se comenzaría con el que más rinde el IVA, pero sin diferenciar consumos de ricos y de pobres. En conclusión, hay que pagar los latrocinios y el despilfarro del correísmo mientras llevan ya 3 años anunciando que van a recuperar lo robado. La deuda ya es de todos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Este año Guayaquil celebra el aniversario 199 de su independencia, que fue decisiva para el Ecuador y su creación como Estado soberano e independiente. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, un abrazo y gracias por la invitación. Fueron los cabildos de lo que es hoy el Ecuador los que se levantaron contra el Imperio Español, puesto en jaque por el emperador Napoleón Bonaparte. Para el bicentenario y su celebración hay un comité presidido por el exalcalde Jaime Nebot, pero esto no obsta que el municipio aporte
con obras memorables de acuerdo a la fecha o a su desarrollo, que prevé la municipalidad como obras que inmortalicen la celebración del Bicentenario. Tiene toda la razón. El comité está con un plan que ya lo empezó hace algún tiempo y nosotros como municipio de Guayaquil, como ciudad, tenemos un plan adicional que ambos se complementan. En lo que a nosotros respecta, vamos a tener nuestro monumento, el monumento a la bandera de Guayaquil, que va a conmemorar los 200 años de independencia. Así como tenemos la escultura del centenario, vamos a tener la escultura del bicentenario. Este estará a la altura del Palacio de Cristal. Tendrá un paso peatonal precioso, habrá donde está Olmedo una llama eterna, aguas danzantes, la ruta viva en todo el malecón, el escudo también será una escultura maravillosa y grande puesta que se va a ver desde las calles hacia el estero. Todo esto son planes que tiene el municipio como tal para celebrar y aplaudir a Guayaquil el próximo 9 de octubre. Del 2020. El levantamiento por la independencia fue motivado por los impuestos del poder central de la corona española y auspiciado por el sector productivo criollo privado. El Ecuador contemporáneo registra una economía estatal petrolera en crisis y una economía no petrolera cuya capital es Guayaquil, con sus productos de exportación alcanzando primeros lugares en los mercados internacionales. Como líder de la comunidad guayaquileña, ¿cuál es su posición sobre el eventual aumento de impuestos para pagar una deuda reclamadora de latrocinios y despilfarros? Bueno, nuestra posición como equipo, Alfredo, es la misma que hemos tenido durante años. Ha sido coherente. Desde que fui legisladora, ahora como alcaldesa de esta ciudad, y nuestro bloque está analizando las medidas también, pero nuestra línea es la misma. No vamos a votar por un solo impuesto más para los ecuatorianos. Estamos convencidos, porque así lo hemos hecho en Guayaquil, es decir, tenemos el ejemplo de décadas de trabajo aquí en esta ciudad, que aumentar los impuestos no es la salida, es quitarle el dinero del bolsillo de los ecuatorianos para pasárselo al bolsillo de un Estado que gasta, gasta y gasta sin hacer ningún sacrificio por la gente. El cambio de bolsillos no le conviene a los ecuatorianos. El Estado siempre nos devuelve menos de lo que nos ha quitado, Alfredo. La municipalidad de Guayaquil es un ejemplo porque su presupuesto es mayoritariamente para inversión. Pero si el gobierno ajusta el gasto, debe reducir masa salarial que aumente el desempleo en Quito. Nadie quiere hacerlo con una campaña electoral por delante. ¿Qué se hace entonces? Nuestras medidas que siempre, no son medidas, son nuestra posición que siempre hemos mantenido era esa, Alfredo, usted acaba de casi resumirlas. Reducir el tamaño del Estado, siempre, que es doloroso, pero los ecuatorianos no tenemos que pagar el despilfarro ni la cuenta que nos dejó el gobierno anterior. Y eso se va mes a mes en salarios a una burocracia gigantesca que no devuelve en obras y servicios a los ecuatorianos lo que cobra del bolsillo de los ecuatorianos. Así es que la reducción del Estado es fundamental, dolorosa sí para un grupo de la población que ha vivido del Estado durante todo este tiempo, un Estado inflado, un Estado obeso, pero no es buena para el común de los seres humanos que no viven del Estado, para el común de los ecuatorianos que no se alimentan de un sueldo estatal. Por otro lado, la subida de impuestos lo que va a hacer es que haya menos ventas. Y si hay menos ventas, por ejemplo, en el IVA, habrá menos recaudación. Las medidas que están tomando no van a beneficiar a los ecuatorianos si son estas las que estoy señalando. La subida del IVA hará que haya menos recaudación y, por lo tanto, ni el Estado se beneficia y el bolsillo de los ecuatorianos otra vez es castigado por un delito que nunca cometió. En este aniversario del 9 de octubre, a los 4 meses de posicionarse como alcaldesa, tenemos que el exalcalde Nebot hizo una gran labor, pero dejó espacio para más desarrollo. Así se hizo en Seguridad Ciudadana con el acuerdo de más seguridad que usted firmó. Pero la inseguridad vial es un grave problema. Cada municipio en el Ecuador tiene un límite de velocidad diferente. El límite de velocidad en Guayaquil es tal vez el más alto de la República. ¿Qué prevé la Autoridad de Tránsito Municipal para proteger la vida de los peatones si los pasos peatonales elevados no bastan?
Bueno, los pasos peatonales elevados se van a seguir incrementando. Tenemos ya listos para ejecutar, para contratar 35 pasos elevados más, que no solamente son pasos elevados, sino que tienen tecnología, son verdes y son ecoamigables. A la par estamos dando clases y capacitando en aproximadamente 53 centros educativos en la ciudad. Hemos tenido un resultado maravilloso con los padres de familia. Muchos de ellos, 200, ya están siendo promotores de tránsito a las afueras de sus centros educativos donde están sus hijos. Ellos cuidan, junto con los agentes del ATM, el tránsito vehicular. Enseñamos a sus hijos, les enseñamos a ellos y son los que propician que el respeto en las calles se dé. Esta educación la estamos llevando paso a paso, junto con la reeducación de la gente que ha cometido infracciones, que esa también se está dando y se está dando inclusive con personas que han sido víctimas de accidentes de tránsito por impericia o descuido de quien conduce. Pero además de eso, Alfredo, en materia de movilidad estamos llevando adelante una serie de eventos y dentro de eso seguridad también. Vamos a colocar cámaras a las entradas y salidas de la ciudad con visión 360 para poder determinar vehículos peligrosos que ingresen o huyan por las salidas y entradas que tiene esta ciudad. Igual en materia de seguridad, nosotros como municipio ya tenemos, ya firmamos inclusive, el contrato que está relacionado con la adquisición, en nuestro caso es alquiler, de la mitad de las camionetas que nos comprometimos con el Ministerio de Gobierno, 65 camionetas. Estas camionetas y las del Ministerio de Gobierno serán pagadas su combustible por el municipio de Guayaquil y ellos pondrán el personal dentro de las camionetas, incluyendo también nuestros policías metropolitanos, pero sumamos 4 camionetas más para la Fiscalía General del Estado. Alfredo, no tienen dinero y la justicia no puede esperar. Y las víctimas no pueden esperar. Nosotros empezamos desde antes que esta ley se apruebe, aún sin el visto bueno del presidente de la República, a publicar los rostros de las personas que se subían a los buses, a la metrovía, y abusaban de niños, niñas, de mujeres, de ancianos. Empezamos a publicar el rostro en nuestras redes y también en las pantallas, y eso se seguirá haciendo. La gente que se sube a la metrovía con esa intención debe saber que se va a someter su rostro al escarnio popular y que la gente los va a reconocer. Esto es una advertencia a todos los que creen que los demás, los más pequeños, los niños o las mujeres, son grupos que no tienen voz para responder. Tienen voz en el municipio y esa voz va a ser escuchada. Las reformas al COEP, ¿satisfacen lo previsto en el acuerdo Más Seguridad? ¿Falta algo? Depende mucho de lo que vaya a hacer el presidente de la República, Alfredo. Finalmente, se queda en manos de un solo legislador. Todo puede cambiar. Cuando la reforma haya pasado por las manos del presidente de la República, podremos decir si la materia que nosotros presentamos en casos de violación, secuestro, robo o asesinato, tienen medidas que hagan que el delincuente se quede en la cárcel y no salga al siguiente día como lo hace actualmente, como si estuviera en una puerta giratoria de un centro comercial. Eso es lo que pedimos, estamos esperando, cuando salga de las manos del presidente, saber si ese beneficio para la víctima del delito ha sido aprobado. ¿Prevén ustedes o desearían algún veto parcial, modificatorio? Vamos a esperar a lo que diga el presidente de la República, le repito, prever, adivinar, no es nuestra línea. Nosotros nos sentamos en lo concreto. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo. Y solamente para terminar, este mes de octubre tendremos 303 obras nuevas por inaugurar. Guayaquil siempre sigue en su trabajo del progreso y el bienestar. Buen día. Buen día. Estefi. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar estará Jorge Rivera, el representante del sector lácteo. Vamos a hablar sobre la criminalización en las reformas al COIP de la comercialización del suero líquido de leche. ¿Deja espacio para la inversión o para el desempleo? ¿Es fruto de tráfico de influencias también? Ya regresamos. Quédese con nosotros.
Jorge Rivera, representante del sector lácteo en la Cámara de Comercio y Turismo del Ecuador en Europa. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Gracias por la oportunidad. Quiero aprovechar para brindar un saludo caluroso, un abrazo a los agricultores, a los ganaderos, a los industriales, a los migrantes en el mundo, a los migrantes retornados acá en el país y, por supuesto, al directorio de la Cámara de Comercio y Turismo y a sus socios, a quienes con ellos nací y me pertenezco. Bueno, hablemos sobre los temas que nos convocan. Criminalizar la venta del suero de leche, que no soluciona un problema, que es que el que quiere engañar lo haga diciendo que vende 100% leche cuando en verdad es suero, que lo mezcla con ácido, que si le ponen azúcar, grasa vegetal, lo procesan con maquinaria, lo hacen pasar como leche natural. Ahí lo que falta no es más bien control, normativa. ¿Qué es lo que sugerían ustedes? Stephanie, el único país del mundo donde se está criminalizando la comercialización y la fabricación de productos a partir del lactosuero es el Ecuador. En las grandes comunidades como Europa, Nueva Zelanda, Estados Unidos, no se desperdicia un solo mililitro, del suero, porque las propiedades son el 55% de la nutrición que se queda en el suero. No obstante, acá en el país, la Asamblea, van a criminalizar, van a penar a quienes comercialicen el suero. En cambio, en España, al sector al que me pertenezco, se criminaliza, se lleva a la cárcel a aquellos empresarios que no justifiquen qué hacen con cada litro o con cada mililitro de suero diario. Nosotros como sector productivo en España, yo llevo más de 20 años en España en el sector, toda mi vida desde mi Manabí natal, el Carmen, nací con el ganado y con los productos agrícolas. Resulta que voy a España como migrante, me convierto en un emprendedor, a través de 20 años logro canalizar una inversión acá en el país de varios millones de dólares. Hemos presentado a la Embajada del Ecuador en España como la vía perfecta para enterarnos de qué oportunidades hay en el Ecuador para los migrantes que vamos a retornar con los capitales y también empresarios españoles. Resulta que se nos hace un stop. Recibimos una comunicación en días pasados, después de tantas comunicaciones, donde por medio del consejero de la embajada, el embajador Roldán, que luego le comento, luego que me enteré aquí en el país, solamente nos dice que en el Ecuador está prohibida la comercialización del suero líquido. Resulta que participo en un evento acá en Guayaquil a mi llegada y me entero pues que el señor Cristóbal Roldán, embajador del Ecuador en España, es el papá del secretario de la presidencia, quien levantaba como trofeo el haber conquistado la criminalización o a su vez la no comercialización del suero acá en el país. Usted es una diferenciación, ¿ok? No la criminalización de la comercialización, como si se trataría más bien de la comercialización de algo ilícito, ¿no? Pero sí hablan del castigo o la sanción, más bien en el caso de quien sí cometa la irregularidad de querer vender lo uno por lo otro. Pero ahí está el control, ahí está Agrocalidad, pero debería tener potestad de sancionar, de clausurar al que adultere, porque ahí ya estamos hablando de otra cosa. ¿Qué es lo que ustedes planteaban? Es evidente que tiene que etiquetarse en el envase donde haya una bebida láctea, que tenga un 70% de leche, un 30% de suero, para el consumidor final tenga la capacidad de servirse en su mesa una u otra cosa. Lo que nosotros proponemos a nivel de quienes estamos interesados acá en venir al país a invertir, porque represento un grupo de empresarios que quiere invertir varios millones de dólares acá en el país como inicio principal y por supuesto en la creación de más de miles de puestos de trabajo acá en el Ecuador. Y con ello nos hemos encontrado que nos están parando esa intención de venir a invertir acá al Ecuador. Y más aún cuando se va a criminalizar el transporte, la comercialización de estos productos. Ahora, la Asamblea aprobó, todavía falta la respuesta del presidente, pero aprobaron reformar el artículo 308 del Código Orgánico Integral Penal para sancionar el uso y comercialización del suero líquido dentro de la cadena láctea. Y a la final esto incluye o los mete en una disputa a lecheros y queseros que son parte de la misma cadena. Si el suero puede ser un nutriente importante, entonces lo ideal sería que se les dé otros usos. Pero si es en polvo, que es lo que se les plantea ahora, ¿hoy es solo una empresa la que podría hacerlo? ¿Esto es casualidad o creen que se busca favorecer a alguien? Es una casualidad que he conocido al llegar al país. Lo que no se le puede decir al quesero o al el empresario industrial lácteo que solamente se puede comercializar en polvo, cuando todos conocemos que estamos en los sectores internacionales y ya que estamos aquí en el país, que llevar un suero en polvo es demasiado caro. Si hablamos de que un empresario lácteo invierte 200 mil dólares en una industria para concentrar y para realizar el polvo, en este caso el pulverizado, pues tiene que invertir cuatro veces más, dejando afuera esa intención del gobierno para que se comercialice en polvo.
La Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos también concluyen que el lactosuero o el suero de leche puede ser un complemento nutricional, pero también es cierto que no todo vale, y entonces ahí son los problemas en la falta de control. En un país como el nuestro, del otro lado, botarlo y además contaminar no es una solución. Pero ¿qué proponen? Porque también se decía, bueno, entonces que hagan plantas de aguas residuales, pero los queseros dicen, bueno, no tenemos recursos para hacer esas plantas, y entonces ¿qué? ¿Tiene que haber un tiempo de transición? Stephanie, el Ecuador no está preparado para lograr tener la trazabilidad de lo que es el suero diario que se produce en el Ecuador, que tenemos conocimiento por las estadísticas que más de 2,5 millones de litros de suero son dedicados a la fabricación de queso. El 90% de la leche pues se convierte en suero, y hoy, ¿quién va a responderle ante la comunidad internacional de qué hace el Ecuador con el suero líquido? Es evidente que muchos de esos, o por millones de litros diarios, irían a los ríos, a las acequias con ellos, contaminando el medio ambiente. Manifestaba que en España o en Europa hay una línea de la policía que se llama el Seprona, que lleva a la cárcel a quienes no justifiquen a diario el uso del suero. Más sin embargo, acá en el país se quiere criminalizar y llevar a la cárcel a aquellos hombres y mujeres que invierten en la industria láctea y que hoy no podrán comercializar el suero como sustento, evidentemente, de su inversión, y por supuesto el desmedro de las plazas de trabajo, que nosotros como inversores que estamos en España, que queremos traer inversores extranjeros, hoy no podemos llegar al país justamente por esta situación que se ha presentado, la crisis en el sector. ¿Qué alternativa? Porque si estamos hablando de al menos unos 200 productos en diferentes presentaciones que contienen el suero de leche líquido que se verían afectados, una de las soluciones, digan, bueno, primero pongan claro el etiquetado, porque es cierto es que pueden poner el nombre que parece que fuera leche, lo que alguien está comprando, y abajo en letra muy chiquitita resulta que el 70% es suero de leche. Uno, el etiquetado y el control que hay sobre eso. Pero luego, que en efecto hayan no los pequeños queseros, como a veces se quiere decir, sino las grandes empresas que también logran confundir para meter el suero de leche y venderlo como leche. ¿Qué alternativa ante esa falta de control, la solución, si no es la criminalización? ¿Cuál sería dentro de las alternativas que ustedes han planteado? Lo dice el acuerdo ministerial, que el empresario, bajo el control en este caso de Agrocalidad, tiene que colocar el etiquetado en letras negritas y grandes que no es leche. Es evidente que tenemos que tener un etiquetado bien informativo. Okay, pero ¿qué pasa cuando lo hacen pasar por leche y no tienen la capacidad de control para verificar que en efecto así lo están haciendo? No se ha demostrado que en el país los empresarios lácteos estén prácticamente engañando al pueblo. Consideramos que se viene trabajando en la producción de bebidas lácteas o sus derivados de una forma legal en el país. Hasta ahora que se está criminalizando, y lo más ilógico es que acá en el Ecuador se manifiesta que hay una sobreproducción de leche en el país. Pero hoy en día tenemos escasez. Estamos en un momento de escasez de la leche. ¿Cómo podemos llegar a los sectores, una industria como la que nosotros queremos implantar acá en el Ecuador con empresarios españoles? ¿Cómo podemos llegar a todos los recintos, las parroquias del Ecuador, cuando tenemos en épocas escasez de leche? Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno nacional, por medio del Ministerio de Agricultura, de Producción y los involucrados en tener el país en un estándar internacional de producción, es canalizar y poner a trabajar a esas oficinas comerciales para vender a Perú, para vender a Colombia con acuerdos comerciales, como tenemos nuestro estudio. Nosotros estamos mirando vender la bebida láctea a Perú, a Chile, a Argentina, donde sí se lo permite, y en el Ecuador se tiene que estar con los estándares mundiales, porque Ecuador quiere estar en niveles internacionales. Hemos firmado un multipacto con la Comunidad Europea, pero lo que no puede convertirse es que en la Comunidad Europea, a quienes no justifican el uso del suero, los llevan a la cárcel. Sin embargo, acá en el país se quiere llevar a la cárcel a aquellos hombres y mujeres que invierten en una fábrica láctea y no pueden vender o comercializar ese suero líquido para sus derivados. Y esa es, en cambio, la posición de Jorge Rivera, el representante del sector lácteo en la Cámara de Comercio y Turismo del Ecuador en Europa. Gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, Stephanie, por la oportunidad. Acto directo a usted. 7:29. Vamos a una pausa, y al regresar estará Paulina Araujo, penalista, catedrática universitaria, y hablaremos sobre las reformas al COIP que traen de agache la despenalización al contrabando de combustibles para quienes habitan en zonas fronterizas. Debe haber un veto presidencial, lo analizamos después de la pausa. No se vaya.
En las noticias, el gobierno ultima detalles para en las próximas horas enviar a la Asamblea el paquete de reformas económicas. Este lunes se realizó el gabinete ampliado en Carondelet, al que asistieron las autoridades también del Frente Económico. El gabinete ampliado fue a puerta cerrada. Empezó cerca del mediodía de este lunes y no se permitió el acceso a los medios. De hecho, se colocaron vallas de seguridad en los alrededores de la Plaza de la Independencia y a la entrada del Palacio de Carondelet, donde la prensa esperó a las autoridades. En el transcurso de la tarde comenzaron a salir de la reunión, pero algunos no quisieron dar declaraciones. Sin embargo, tras la insistencia, hubo quienes respondieron algunas dudas. Principalmente temas de reforma tributaria. Esperaremos las declaraciones el día de mañana, probablemente el día de mañana. Y poco a poco los ministros que estuvieron en el gabinete contestaban las preguntas sobre el paquete de reformas. Estamos contemplando transversalmente temas que sean de beneficio para el país. Hay algunos, muchos temas realmente abarcando para todos los sectores, para el sector productivo, para el sector exportador, para dinamizar la economía. Y aunque no revelaron información sobre el contenido del texto que se enviará a la Asamblea, sí pidieron tranquilidad a la ciudadanía. Pero no va a haber paquetazo. No, qué paquetazo eso. Paquetazo no sé ni qué significa, pero lo que se haga será bien hecho y el presidente de la República, su única preocupación son los ecuatorianos. ¿Están revisando temas tributarios como el IVA, por ejemplo? No tengo el detalle. Yo prefiero que el equipo de trabajo que está manejando los temas lo anuncie oportunamente. Y es que el gobierno necesita recursos que le generan un peso a la caja fiscal. Los gastos corrientes, también conocidos como permanentes, suman al año unos 18.700 millones de dólares, de los cuales la mitad, es decir, más de 9.000 millones, son para pago de sueldos o gasto en personal de las instituciones públicas, además del pago de subsidios y pago de deuda cada año. Durante una década, Alianza País legisló con proyectos de ley trole al que ponen varias carnadas para distraer a la opinión pública. Y de gache meten jugosas tajadas y ahora lo siguen haciendo con la sombrilla de las mayorías móviles. Así, en las reformas al COIP pasaron de agache sin debate la criminalización de actos de comercio y el contrabando de combustibles. María Paulina Araújo, penalista, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pino Argote. Un saludo a toda la audiencia. El contrabando de combustibles subsidiados por el pueblo es una actividad conexa con el narcotráfico, porque comprende precursores químicos para esta industria ilícita. El contrabando es una actividad que generalmente comprende a habitantes de las zonas de frontera. Efectivamente, como usted lo dice, es importante contextualizar cuáles son los delitos vigentes en la actualidad y cómo pretenden cambiarlo según el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal. Porque, por ejemplo, el almacenamiento, transporte, envase, comercialización o distribución sin autorización en todo el territorio ecuatoriano actualmente tiene una pena de 1 a 3 años de privación de libertad. Y como usted lo ha señalado, doctor Pino Argote, en zonas fronterizas, que es donde más se da esta conducta y se torna más grave, hoy por hoy la pena es de 5 a 7 años. ¿Por qué el legislador ha considerado que usted, por ejemplo, en Quito o en Guayaquil, no tiene un contrabando de combustibles, como sí lo puede encontrar en zonas fronterizas, en puertos fluviales, en el mar territorial? Eso es lo que tenemos vigente. Ahora, nuestros asambleístas aprueban una reforma que, entiendo yo, primero quisieron dotar de proporcionalidad a las penas, es decir, que la conducta menos grave tenga una pena menor en relación a un contrabando mucho más elevado. Para hacer esto, crean unas escalas, es decir, una mínima escala, media escala, alta escala o gran escala, para que ahí las penas vayan bajando, si es que es la menos grave, y suba a la alta escala. Sin embargo, y aquí viene el problema, crean esta figura tratando de hacer ver que es una ley penal humana, proporcional, que va a darse cuenta la conducta más grave con pena más grave, pero se olvidaron que estas escalas aún no están creadas.
Tal es así que en el mismo proyecto otorgan a la Autoridad de Hidrocarburos 90 días para que las apruebe. Yo me pregunto, de aprobarse estas reformas durante esos 90 días, ¿qué acaso no se van a cometer delitos? ¿Qué va a ocurrir con un delito flagrante si no tienen norma que aplicarles porque no sabrán a qué escala se corresponde ese contrabando de combustible? Entonces, primera es un agravante a este delito contar con la conexión de personas que se dedican al contrabando de combustibles. Por supuesto, y también parece que los asambleístas se han olvidado que cuando se crean escalas, muchas veces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se puede crear un microtráfico o un microcontrabando para que los delincuentes se vayan ajustando a la mínima escala y tratar de evadir el control del Estado, que sería una pena, por ejemplo, de mínima escala de 2 a 6 meses. Pero esto no es lo más grave de la reforma. De la tabla de porte para el consumidor de drogas, que se crea, sí, digamos, una categoría de un microtraficante. Sí, crean más o menos es el mismo esquema de tener una tabla y según la tabla ir graduando las penas, pero la tabla todavía no existe. Están afirmando que no existe al punto que si entra en vigencia, recién en 90 días sabremos cuándo se configura el delito. Eso en todo el territorio nacional. Y lo grave de la reforma es que la conducta más grave, la más frecuente, la que incluso afecta económicamente al Ecuador, que es la de zonas fronterizas, los asambleístas deciden despenalizarla. Es ahora, decir, el reforma, artículo 12 y 5 lo desaparecen. ¿Favorece a las actividades ilícitas? O sea, ¿de qué manera exactamente? ¿Cuál es el texto? Si es que nos ponemos a ver, las penas bajan. Si hoy por hoy es de 1 a 3 años, usted ve una mínima escala, ya no es de años, sino de meses. Personas que están hoy por hoy siendo procesadas por este delito o aquellas que estén cumpliendo la pena saldrían libres. Y las que están siendo procesadas o condenadas en zona fronteriza por el 265 automáticamente quedan fuera del poder de sanción del Estado porque esa conducta ya no será punible. La más grave, la más frecuente, la de zonas fronterizas, nuestros legisladores consideraron que no es importante. Y parece que no tienen presente que cuando se hacen estos cambios, si son más favorables a las personas que han delinquido, tienen que retrotraerse y aplicarse a ellas, ¿no? Es decir, que la proporcionalidad es al revés, no como está en la ley, sino como ocurre con los que habitan en la zona de fronteras. Ahora, es costumbre de todos los gobiernos ofrecer la extirpación del contrabando de combustibles, pero se conoce de caciques provinciales, de grandes electores regionales, que son contrabandistas, distribuidores de supercupos de combustibles de Petroecuador. ¿Debe el presidente Lenín Moreno vetar esta reforma que facilita la vida a estos contrabandistas? Bueno, ante todo el presidente Moreno tiene que centrar la atención que cuando se legisla tiene que ver en dónde está el foco de las conductas más graves y aquí están en frontera. Si ahí quieren crear una escala de proporcionalidad, está muy bien para que el derecho penal sea justo, pero esas escalas tienen que estar aprobadas antes de que entre en vigencia el cambio. Caso contrario, usted va a tener delitos en la impunidad. Y adicionalmente, la ciudadanía tiene que estar alerta. Una vez que esto entre en vigencia, a ver quiénes estaban siendo procesados, por ejemplo, por el 265, porque inmediatamente deben quedar en libertad. Y eso es lo que preocupa, que se legisla, y esto sí no se debatió, frente a estos cambios de lo que es el contrabando de hidrocarburos, gas licuado de petróleo, ningún asambleísta salió a indicar el por qué cambian la norma. ¿Pero esto está en el informe de segundo debate o se incorporó a última hora? Le soy sincera, cuando se analizó el informe que fue aprobado en mayo de este año, no nos percatamos de estos cambios, porque incluso la despenalización del artículo 265 lo hacen al final de la página 16 y en una sola línea, sin explicación, sin debate, sin pertinencia. Ojalá que esto no sea una norma dedicada para quienes han delinquido,
al tener ya este tratamiento bastante sui generis y que dista de la realidad delincuencial ecuatoriana, no se beneficien. Porque atrás de una despenalización hay personas que saldrán libres y quedarán impunes. María Paulina Araújo, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias, doctor Pinargote. Y en 3 días se conocerá si el Tribunal de Casación de la Corte de Justicia ratifica o modifica la sentencia de 6 años de prisión en contra del ex vicepresidente Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y otros procesados. En la audiencia, la defensa pidió que sus penas se reduzcan o se anulen. Francisco Garcés con los detalles. La defensa del ex vicepresidente Jorge Glas, de su tío Ricardo Rivera y de los demás sentenciados en el caso Odebrecht buscan su liberación y evitar el pago de una multa de más de 33 millones de dólares. En la audiencia de casación que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia, Eduardo Francolor, abogado de Glas, argumentó que fue sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita, delito que ya no existe porque fue derogado por el Código Orgánico Integral Penal. Y hemos solicitado que se ratifique la inocencia de Jorge Glas Espinel, porque él jamás perpetró delito alguno. Harrison Salcedo también es abogado de Glas y cree que él y los demás sentenciados no deben pagar la multa de más de 33 millones de dólares, ya que ese dinero beneficiaría al acusador particular César Botufar. Pero este es un delito de asociación ilícita. Quiere decir, vea, la expectativa de causarle daño a la sociedad, pero no hay cuantificación, es imposible. Es otro de los más grandes errores que ha cometido la Corte al ponerle una cifra a la paz y seguridad del pueblo. Montúfar respondió a la insinuación. Eso es absolutamente falso, eso lo rechazo, no tendría de ninguna manera derecho, esa reparación es para el Estado ecuatoriano. Lo que están buscando es no solamente la impunidad, están buscando no pagar esta devolución de recursos que se llevaron al pueblo ecuatoriano. A la sala de audiencia llegaron varios dirigentes y legisladores correístas, mientras fuera de la corte, un grupo de simpatizantes de Glas gritaba por su liberación y trataba de impedir el trabajo de la prensa. En la tarde, la fiscal Paulina Garcés respondió y solicitó que se nieguen los pedidos. En el caso de Glas, solicitó incluso que se le aumente 6 meses a su prisión. Cerrada la audiencia, el tribunal presidido por Daniela Camacho tiene 3 días para anunciar su decisión, que podría ser ratificar la sentencia, modificarla totalmente o por partes, o anularla. Y así despedimos esta emisión de Contacto Directo. Será hasta mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la información en Contacto Directo. Buen día.